Bienvenidos al primer video del año 2018 en mi canal. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo año y saludos a toda la banda. Bueno, estamos en el desempaquetado y en el unboxing del producto DST6 por parte de GearBest. Gracias a la banda de GearBest por regalarnos este producto y hacer posible esta revisión. Bueno, aquí están las especificaciones de este Smart Band. Aquí tenemos un poquito más de información. Vamos a comenzar abriéndolo. Está muy bien protegido. La caja pesa bastante poco. Es un Smart Band. Para no confundirlo con un smartwatch, ¿sabes? A ver, ya quitamos el protector. Aquí están las especificaciones. Es un DST6, un Smart Bracelet. Un brazalete inteligente, como lo dice su nombre. Tiempo de operación, la carga de voltaje, que si es antiagua, etc. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué contiene. Y aquí está el contenido de este brazalete inteligente. A ver, déjame ajustar un poquito la cámara. Ahí está, perfecto. Viene protegido, no sé para qué sea esa hendidura que tiene ahí. A ver, vamos a sacar el brazalete inteligente. Vamos a ponerlo aquí en la mesa. Tenemos también el típico manual de instrucciones. Viene en español y en inglés. Bueno, más bien viene en inglés. Para todos aquellos que, bueno, quieran seguir las instrucciones, pues aquí viene perfecto. Tiene cómo utilizar los iconos, cómo utilizar el brazalete, qué tienes que hacer antes de poderlo usar y sincronizarlo con tu dispositivo Android o iOS. Ok. Bueno, aquí parece ser que había un cable USB para el dispositivo, pero no lo trae, o al menos mi cajita no lo traía. Así que bueno, tampoco es que sea importante porque se puede cargar el dispositivo conectándolo directamente. A ver, viene 2-3 protegido, no tan protegido. Aquí está el brazalete inteligente. Tiene una calidad impresionante. Si bien es cierto que la correa no es tan buena, la calidad del dispositivo de este terminal, bueno, no terminal, sino de este dispositivo, es muy buena. Es una correa de cuero sintético. Tiene una buena calidad, es durito, tiene una buena calidad, tiene un buen color, así que combina con prácticamente cualquier tipo de ropa que te vayas a poner. A ver, ahí está, ahí tenemos el pedómetro, que es el que se va a hacer cargo de medir la distancia recorrida, de medir las calorías que has quemado, de contar los pasos que has dado, etcétera, ¿no? Ese circulito, ahí está, el circulito, es para prender el Smart Band. Tienes que dejar presionado durante 5 segundos para que pueda prender este dispositivo. Es un dispositivo, ahí está, prendió. Está en inglés, tenemos obviamente el ritmo cardíaco también, las calorías, los días de la semana en inglés y así como la hora. Pero como te dije, tienes que sincronizarlo con tu iPhone o tu Android para poderlo poner en sintonía con tu dispositivo en tu country. Aquí tenemos pues la hora, el tema de la batería, etcétera, ¿no? Cuestiones más técnicas que se pueden ver en el manual. A ver, voy a tratar de ponérmelo. Ahí está, ya lo tengo puesto. Ya he caminado un poquito, ya he corrido un poquito, ya he quemado unas calorías ahí, como puedes ver. He quemado kilocalorías, los pasos que he dado. Es muy bueno. El ritmo cardíaco, esto lo tienes que medir cuando corras. La distancia recorrida por un GPS que trae integrado el dispositivo. Y además, un menú bastante simple, bastante ergonómico, que se ve y se adapta muy bien a cualquier tipo de ropa que sueles traer para que combine de manera increíble. Aquí está el manual, es lo más interesante. Aquí te va haciendo las especificaciones de cada uno de los iconos, qué significan, así como cómo funciona el dispositivo. Como te mencioné, es necesario que lo sincronices con tu dispositivo Android o iOS para que pueda funcionar de la manera más adecuada. Recuerda que para que reciba las notificaciones de Facebook, Twitter, WeChat, etcétera, tienes que sincronizarlo con el dispositivo. También puedes encontrar MyFi, My iPhone, y puedes actualizar este dispositivo por medio de internet. Después de estar utilizando este producto durante un día y medio, me puedo percatar que es un producto en una manufactura muy buena. No confundir con un smartwatch. Los pros que puedo encontrar es que si eres un adicto o un increíble deportista, pues es un dispositivo que tienes que tener porque su precisión es increíble. Los pros que yo puedo encontrar en este dispositivo es que la batería no tiene tanta autonomía como suele mencionar, que el trabajo es de 5 a 8 días. Eso no es cierto, yo lo estuve probando y al día y medio ya se había acabado la batería.
Otro contra que le puedo dar es que el dispositivo es necesario sincronizarlo sí o sí con un dispositivo Android o iOS, ya que si no lo haces no hay una configuración manual para cambiar la hora o recibir las notificaciones. Es un dispositivo de una calidad muy buena por un precio muy económico, así que recuérdalo, abajo en la descripción va a estar el link por si quieres irlo a comprar o por si te gustaría echarle una revisión, pues lo puedes hacer. Gracias a la banda de GearBest por darnos este producto. En definitiva es un producto muy bueno, gente, lo recomiendo sí o sí, pero no es un dispositivo que debas de tener sí o sí, así que bueno, es un dispositivo realmente interesante, bastante excelente.